Hola a todos, les habla el ingeniero Javier Núñez y hoy para hablar de un problema que se presenta en tomate. Chinches. Vamos a describirlas y vamos a ver cómo controlarlas. Esto es a pedido de un suscriptor, Lucio. Saludos, Lucio. Que tiene un grave problema de infectación en su predio y en su región. Descripción, control con un macerado de paraíso. No dejen de ver ese video que está arriba a la derecha y también lo dejaré abajo en la descripción del video para que puedan ver cómo se prepara bien. Hablaremos entonces de este animal y cómo controlar asperjando con este potente insecticida natural, sin olvidar de usar guantes y barbijo. Entonces, adelante con el video. Bueno, como dijimos, pasamos primero a describir a esta chinche. Fictia picta, es el nombre científico de la misma. Los individuos de color rojizo son estados ninfales, los más negruzcos en estado son adultos. Este aún no es adulto plenamente. La hembra pone los huevos en primavera, ¿sí? En hileras, blanquecinos, de hasta 40 huevos, en cordones dobles, y en primavera emergen estos animales, estas ninfas. No son larvas, son estados juveniles llamados ninfas, que son de color rojizo, que muchas veces los confunden con lo que son justamente ácaros, y no, son insectos, 6 patas, 2 antenas largas, en fin. Los adultos después tienen en el abdomen esas bandas, esas pintas amarillas que rodean el contorno y una cinta amarilla normalmente transversal detrás de la cabeza. Son picosuctores del orden Hemiptera. Las perforaciones inyectan saliva, por tanto se producen heridas en el tomate y en las hojas también atacan y los tallos, y por ahí entran hongos oportunistas que pueden provocar pudriciones con altos ataques. Con altos ataques, las plantas se debilitan y pueden llegar a colapsar. Los tomates, sobre todo son atacados los verdes, aunque acá este individuo está sobre el rojo, pero no está consumiendo, atacan por sobre todo los verdes y también hojas y tallos. Vean bien ahí cómo están en la materia verde. Las fases ninfales. Acá una fase que está por ser adulto. Los estados ninfales juveniles son 3 o 4, depende. Pueden tener de 3 a 4 generaciones por año estos individuos. En invierno sobreviven en estado de adulto, como acá, aunque este no está completamente transformado en adulto. Detalle a decir, los jóvenes rojizos además difieren porque las alas les van apareciendo gradualmente. Por ese tercer estado al cuarto aparecen las alas. En invierno pasan como adultos. En plantas intermediarias, pueden ser otras solanáceas como la papa, pueden ser malezas como el tártago, ¿verdad? Y bueno, así llegan justamente a la siguiente primavera, pasando como adulto. Luego el ciclo se reinicia, ponen huevos y de vuelta lo mismo. Aclara que también atacan cucurbitáceas como zapallo, zapallito, en fin. Pero le llaman vulgarmente la chinche roja del tomate. Una forma de combatirla, como vamos a hacer nosotros ahora, es con un macerado de paraíso. Pero el macerado de paraíso, como veremos, deberá aplicarse con los principios de precaución. Con mangas largas, con guantes y con barbijo. Es un insecticida muy, muy bueno, muy potente, que en este caso actuará como repelente. En el caso de orugas, por ingestión, daña a la oruga, por ejemplo, de lepidópteros. Primera fase, entonces, la descripción. Resumen, un insecto, 6 patas, metamorfosis no es total, pasa de estado juvenil, muy parecido al adulto. Picosuctores, chupan savia, dejan heridas, infectan, porque entran hongos oportunistas, esa es la infección, y puede llegar a pudrir tomate. Y tomate después queda con pintas de color amarillo sobre color verde
o con amplias zonas de color amarillento y otras que son rojos. Pasaremos a ver entonces la aplicación de macerado de paraíso contra esta plaga. Bueno, acá les muestro el macerado de paraíso. Está pronto, después de 3 días. Ha hecho burbujas, en fin. Y esto debe colarse. Es imprescindible colarlo porque si no, la asperjadora se va a tapar. Las hojas restantes y acá lo que va a colarse. Vamos a colarlo con un colador de malla fina para evitar justamente ese atascadero. Está perfecto. Bueno, y así el macerado de paraíso media sedarach queda colado para poner en la pulverizadora. Colado con un colador tipo de T para evitar que se tape el pulverizador asperjador. Y yo les recomiendo que vean el video que está arriba en la descripción, y los voy a dejar abajo también. Yo digo arriba la tarjeta, arriba a la derecha, y también abajo en la descripción, para que vean cómo se hace bien este purín. ¿Sí? No es difícil, pero les recomiendo que lo hagan. Vamos a aplicar 1/4 litro de este purín, así como se dijo que debe hacerse en ese video que les recomiendo que vean, fundamental, y 3/4 de agua para poder ahuyentar a esta plaga de chinches. Procederemos ahora a cargar el asperjador o pulverizador. Ahora sí, el purín o macerado de paraíso quedó preparado. Este recipiente, este asperjador, es de 1/2 litro, pero preparé todo en base a 1 litro. Coloqué 1/4 de este macerado y 3/4 de agua. Principio de precaución: aplicarlo con guantes y barbijo. Lea la descripción del video que les recomiendo que vean. Barbijo, guantes, ropa de manga larga. Aplicarlo en un día que no haya viento, más de 12 km por hora, y con la brisa en la espalda y mangas largas. Procederemos entonces a aplicar el macerado de paraíso, potente insecticida, contra esta plaga. Bueno, momento de aplicar el macerado de paraíso con insecticida eficiente. A pedido, como decíamos, de Lucio, que tiene un gran problema de infectación de estas chinches. Ven las rojas, que son las fases ninfales más jóvenes, y las más oscuras, que son los adultos. El joven, muy parecido al adulto. En este caso, un tomate. Como adulto pueden pasar el invierno. Es momento de controlar ahora a esta población a como dé lugar. Esto repelerá y regulará la población por falta de alimento. Recuerden, el pulverizador, preparamos 1/4 litro de lo macerado, como se mostró anteriormente, pero vean el video de cómo se hace la maceración de otro momento que hicimos hace un año atrás, más o menos, que está en la descripción y en la tarjeta arriba. Vean cómo se prepara. 1/4 de ese preparado macerado y 3/4 de agua. Nos disponemos a aplicar sobre la población. Vean. 1/4, 3/4. Usar guantes, cuidado, mangas largas, barbijo. Y nos ponemos a aplicar. No hay viento, fundamental. Si es mayor de 12 km por hora, no aplicamos. Y la brisa en la espalda. Ahora aplicamos contra estas chinches. Si vemos que persisten, aplicamos de nuevo. Tiempo de espera para consumir estos tomates, por ejemplo, 3 días. Ya está, es demasiado. Procedemos a aplicar sobre esta colonia. Todos los rojos, como ven ahí. Vean cómo se mueven los rojos. Aplicamos. Ahí va un adulto. Es repulsivo. Aplicamos sobre toda la planta. Hay más colonias. Hay otro individuo acá, como pueden ver. Aplicamos sobre toda la planta. A punto de goteo. ¿Qué es punto de goteo? Que esta gota, las gotas caen por la punta de la hoja. Apenas comienza eso, dejamos de aplicar y asperjamos bien de esta manera este repelente. No olviden el barbijo, los guantes, ropa de manga larga
y así lo aplicamos este repelente. Aplicaremos de nuevo punto de goteo, bien como están goteando las hojas, más no hecho. También de esta forma me aseguro que por abajo reciban las hojas. Próximamente aplicaremos sobre el cultivo de boñato, que está teniendo un ataque de un cierto escarabajo, pero será para otro video. Bueno, después de la aplicación de este macerado de paraíso, excelente insecticida natural, habiéndolo aplicado como se tiene que aplicar, con guantes y con barbijo, a punto de goteo, vean acá alguna gota por caer de la hoja, se ha dispersado la población de chinches que había. Ya no se ven, es un repelente muy potente y bueno, es de esperar que haga su efecto en las plantas. Si ven que aparecen nuevamente, aplican este preparado. Un cuarto litro del macerado. Tienen abajo cómo se prepara en la descripción del video y arriba en la tarjeta a la derecha, como se les indicó. Aplican de nuevo. Un cuarto con 3/4 de agua. Un cuarto de macerado, 3/4. Si el video les pareció interesante, útil, agradezco que lo compartan con otros para ayudarlos en este problema. Como indicó Lucio, a pedido de hoy fue este video, se agradece que den me gusta para poder justamente darle impulso al proyecto, la suscripción para que sepan cuando hay nuevos videos, y bueno, dejen sus comentarios, preguntas, que son siempre bienvenidos, y si desean algún video en especial. Muchas gracias, a las órdenes, ingeniero Javier Núñez.